encontramos en la colonia Tlaltenco de la delegación de la alcaldía Tláhuac. Un compañero nos invitó para mostrarnos sus trabajos, ya que en esta temporada del Día de Muertos y próximamente Navidad es cuando sus trabajos nos salen a flote. Así es que acompáñenos para que vean Estrellitas Paula. ¿Hace cuánto tiempo llevas en esta labor? Bueno, mi mamá inició con este negocio, ya hace más de 22 años. Ok. Es un negocio familiar. Está mi tía, que ella también hace las estrellas, mi cuñada, hacemos padrinas, estrellas y todo para darle la bienvenida a los fieles difuntos. Claro, es primera, pero está genial, o sea, los detalles me encantaron. Ahí tiene su cervecita y todo. Este, por ejemplo, ¿qué precio tiene? Este está en 150. En 200, ¿lo podemos ver? Sí. Ah, genial, mira nada más. Está chévere, ¿eh? Este es para el trabajo. ¿Y ese qué más o menos, qué costo tiene? Este está en 350 o 270. Denos, ¿cuál es la dirección específica? Bueno, nos esperamos en la avenida Tláhuac, número 80, en Tlaltenco, de 5 de la tarde a 10 de la noche. Genial, ahí está, muchachos. Para que vengan, se den una vueltecita y pues compren este producto nacional, producto mexicano. ¿Algunas redes sociales? Algo sí, que... redes sociales y tenemos página de Facebook. ¿Cómo? Estrellas Paula. Está, Estrellas Paula, es para que lo sigan y pues sí, vean todos los productos y hagan sus pedidos. Así es que no compren chino, muchachos, ¿por qué no comprar algo mexicano? Realmente mexicano, con manos trabajadoras y pues artesanos, ¿no? En realidad, años de trabajo lo respaldan. Así es que vengan, visiten el lugar y pues consuman mexicano, consuman nacional. Próximamente Navidad. Epa. Ahí está, muchachos. Se ve de lujo, ¿eh? Colorido. ¿Ese qué precio tiene, amigo? 400 bolovanes, ahí está, bastante accesible.